Buenos días. Bueno, lo primero, lamentarla y perdonad por el retraso, pero hemos tenido una serie de problemas en cuanto a las conexiones con el Teams. Y de hecho, Pablo Mínguez, que ha sido una de las personas que ha organizado este taller y os iba a hacer la presentación, pues no ha podido de momento conectarse. Bueno, para no perder más tiempo e ir agilizando la sesión, os presento al primer ponente, que es Jordi Rambla. Eres el líder del grupo de EGA, del Centro de Regulación Genómica, y participa también dentro del programa IMPACT, en los grupos de IMPACT Data, y dentro de los grupos transversales es el coordinador de un grupo transversal que se ha creado para precisamente almacenamiento y compartición de datos mediante sistemas de EGA y Beacon. Doy la entrada a Jordi. Muchas gracias. Muy amable. De hecho, uno de los motivos ha sido mi ineficacia al aumentar volumen y en lugar de aumentar el volumen he apagado el ordenador, con lo cual hemos tenido que volver a empezar, ¿eh? Bueno, pues gracias a todos por vuestra paciencia. Con vuestro permiso voy a compartir pantalla. La presentación aquí la tenemos. Espero que la estéis viendo ahora. Muy bien, bueno, el taller de hoy ya sabéis que versa sobre EGA y Beacon y cómo se puede utilizar esta tecnología en vuestros contextos, en vuestros entornos y ver si le veis alguna utilidad a todo este tinglado o no. Vale, la primera cosa, el origen de toda esta historia viene de una frase que aparentemente parece inocua, que es cuando alguno de nuestros pacientes o de nuestros participantes en los estudios firma el consentimiento informado, le ofrecemos una garantía en el estilo del que hay en esta frase. Es, solo compartiremos tus datos para fines de investigación. Lo cual automáticamente nos convierte en responsables de quién ve esos datos y qué hace con esos datos. Porque el que puede ver los datos es un investigador, pero usarlos para beneficio propio de su compañía, de su spin-off. O al revés, puede ser un no investigador, pero que trabaja en un centro en el cual se hace investigación y con lo cual pues puedes hacer honor a esa afirmación. Por tanto, ¿qué hace falta para garantizar cuando uno ha asumido esta responsabilidad, este compromiso? ¿Qué hace falta para que esto suceda? Bueno, primero déjame introducirme un poco, ya me han introducido ahora mismo con muchas gracias, con lo cual poco más voy a decir. Aparte de mi participación en Impact Data y en Impact, hay otro Impact en el que trabajamos ahora mismo reciente, que es el Impact de diabetes. Estoy coliderando el grupo del Beacon en la Global Alliance y también un grupo nuevo que se está creando, que ya veremos si se acaba creando o no. Estamos decidiendo si hace falta crearlo o no, sobre descripción de cohortes y compartición de datos de cohortes. Vale. Tengo experiencia bioinformática, con lo cual pues, entiendo un poco de este dominio y tengo máster en genética humana y estoy en camino a mi edad y con estos pelos de hacer la tesis doctoral. Bueno, ¿cuál ha sido el camino hasta ahora? El camino hasta ahora es relativamente también sencillo, ¿eh? Empezamos, perdón, que esto me cuesta un poco cargar esta slide. Empieza hace recientemente, hemos celebrado el 20 aniversario del genoma humano. Varios, igual que cuando apareció el genoma humano, tanto Science como Nature hicieron números especiales para ese evento, en este caso también han hecho números especiales para la celebración de los 20 años. Y aunque no vamos a reproducir el vídeo, ahí en ese link podéis ver algunas cosas interesantes, especialmente este diagrama en forma de espiral que está en la cover de Nature, que muestra lo que se sabía de determinados genes o las publicaciones, los papers sobre determinados genes antes de la publicación del genoma, y es lo que está por encima de, podríamos decir, del nivel del agua, si pensamos que esto es un iceberg, y lo que hay por debajo es lo que se ha publicado después de la aparición del genoma humano, ¿vale? Indicando pues, el impacto de esta efeméride, si queréis llamarle así. Bueno, pues el genoma humano ha servido para varias cosas. Entre ellas, pues como veis aquí, a tener un gran impacto no solo en ciencia, sino también en healthcare, pero sobre todo para discutir elementos de data sharing, es decir, qué se hace con los datos que se obtienen en estas investigaciones y también para generar avances tecnológicos. Muchos de estos proyectos han sido proyectos que se han enfrentado a retos nuevos y han tenido que imaginar cosas nuevas. Cosas tan familiares para nosotros ahora como los Genome Browsers o los visores de haplotipos o el formato VCF surgen de estos proyectos que se hicieron en aquel momento.
¿Cuáles son las cosas que constatan 20 años después? Que hay una falta de diversidad en la información que tenemos, es decir, están bastante sesgados hacia lo que en su momento se llamó individuos caucásicos y nos falta diversidad de otro tipo de poblaciones. ¿Vale? Y otra cosa que constatamos es que parece que vamos hacia atrás en el tema de compartir esa información. Así como veis aquí arriba, teníamos dos aproximaciones, los principios de las Bermudas y los principios de Fort Lauderdale, que son unos muy abiertos y los otros muy cerrados, parece que estamos balanceándonos hacia la parte de compartir menos y con muchas más restricciones. Bueno, Nature también publicó un especial con los milestones en el tema de la secuenciación en general, no necesariamente humana. Y fijaros que resalta algunos elementos, en particular pues, el proyecto HapMap o la secuenciación del primer genoma de unas células oncológicas los primeros estudios de secuenciación masiva para catalogar la variación genómica humana. ¿De acuerdo? Fijaros que uno era en 2005 y el otro es en 2012. Esos son proyectos que todos conocemos mucho. Uno de ellos es HapMap, el primero de estos proyectos, en el cual participó incluso National Geographic. ¿Vale? Y básicamente aquí intentaban construir los bloques de haplotipos que hay en la población humana, seleccionando una quincena, una docena de poblaciones que eran las que creyeron que producían o generaban diversidad suficiente. Fijaros que hay 270 muestras aproximadamente. Se inició oficialmente en 2002, pero no acabó hasta el 2010. Es decir, que es un proyecto que duró 8 años y tampoco hace tanto. Por tanto, que ese proyecto acabó una cosa tan aparentemente básica y familiar para nosotros como son los haplotipos. Pero los datos están disponibles, son públicos, se pueden recoger en esas direcciones que tenemos ahí. ¿Vale? Y en principio, bueno, pues como veis aquí, no, nos dio algunas herramientas nuevas. La posterior evolución de este proyecto es uno que probablemente muchos seguís usando todavía, que es el 1000 genomas, los 1000 genomas. Los 1000 genomas trabajaban con más poblaciones, fijaros en el recuadro, en la tabla de abajo, empezando el primer piloto con 4 poblaciones solamente, luego con 14 y luego con 26 poblaciones, intentando cubrir más diversidad. ¿Vale? Ese proyecto ha durado todavía hasta 2020. Es un proyecto que aún están añadiendo información a este proyecto y, como decía, muchos de vosotros probablemente lo utilizáis, lo conocéis y es casi vuestra referencia de variación humana. ¿Vale? Lo cual ya es curioso porque estamos hablando de solamente de 2.500 individuos, lo cual evidentemente no es súper representativo. En los 1000 genomas, la parte de consentimiento de utilización y compartición de los datos, pues fijaros que las muestras son anónimas, no tienen ningún tipo de información asociada ni médica ni fenotípica, lo cual pues, limita bastante la utilización de algunos de estos datos, y se basa en la etnicidad, en la ancestry self-reported. Y como ya sabéis, habéis seguido algunas noticias y tal y cual, pues en algunos casos mucha gente se sorprende cuando ve su ancestry real, cuál es, en lugar de ser la ancestry que él se pensaba, pues a lo mejor hay mucha más ancestry de otras poblaciones no conocidas, con lo cual probablemente tengamos ahí un sesgo también probablemente no despreciable. También vemos aquí que todos los participantes dicen yo estoy sano y por tanto se supone que además no tengo parientes en estas muestras, que no participo en el proyecto y por tanto se supone que bueno, todo eso es más o menos correcto. ¿Vale? Los datos, como novedad en el genoma, se pusieron a disposición muy rápido y eran completamente gratuitos. De acuerdo, por tanto, ahora mismo, pues, gratuitos quiero decir accesibles y disponibles. Ahora mismo esos datos se pueden encontrar tanto en el EMBL como en el IBI, como en el NCBI. ¿Vale? Y también están alojados en entornos cloud como el de Amazon o Anvil. Como veis, aquí va evolucionando un poco el modelo, pero parte del modelo sigue siendo yo te ofrezco los datos y esos datos básicamente son utilizables públicamente porque has firmado un consentimiento, casi lo dice, y además no ofrezco mucha información acerca de la persona en sí, aparte del propio genoma, lo cual no es cosa menor, pero es así. Esos datos y otros se han utilizado en otros proyectos, algunos que seguro también estáis utilizando, por ejemplo, Nomad, en cual se hizo un reanálisis armonizado de un montón de datasets
Y ese montón de datasets, algunos de ellos, por supuesto, los genomas, lo veis ahí en el cuadro, en la captura de arriba a la derecha, ¿vale? Y otros. De forma que aquí también tenemos otro escenario interesante de compartición de datos. Si os fijáis en el texto que el propio web pone, dice, hemos armonizado tanto datos de exomas como de genomas y hacemos la información resumida, agregada, un summary data disponible. Es decir, no ofrecemos datos individuales, simplemente ofrecemos el resumen, la frecuencia alélica y otros elementos relativos a esto. Y, bueno, pues básicamente es el contexto en el cual se está produciendo esto. Esos son proyectos más o menos históricos, más o menos conocidos. ¿Qué ejemplos tenemos de proyectos un poco más modernos, más recientes, y cómo están enfocando este tema? El paradigma de los proyectos modernos hoy en día, el UK Biobank, ¿vale? Es un proyecto súper popular en este momento, que está dando montones de resultados, ¿vale? Y que básicamente es 500.000 de participantes, con un rango de edad muy claro. Cuando hablamos de UK Biobank, muchas veces pensamos que es población general más o menos homogénea, digamos, es decir, de todas las edades, de los rangos, pero no es el caso. Hay que acordarse siempre, estamos hablando de personas ya de edad más o menos madura, jóvenes, muy jóvenes, ¿vale? Como yo mismo, pero de edad, digamos, madura, ¿vale? Y que se comparte con la comunidad con ciertas restricciones, y que tiene un proceso, un procedimiento para acceder a los datos y también un coste para acceder a esos datos, ¿vale? ¿Y qué datos genómicos dispone? Dispone de GWAS para este 500.000 de participantes en una array personalizada hecha por ellos mismos y luego progresivamente han ido añadiendo exomas, 50.000 exomas en su momento, 200.000 exomas posteriormente y están ahora en la fase de compartir los genomas completos de 200.000 participantes. ¿Vale? La expectativa es que esto genere 15 petabytes de datos y concretamente tanto el GWAS como los genomas completos están alojados en EGA. ¿Vale? Bueno, estarán alojados en EGA porque de hecho los genomas completos están llegando. Los exomas no, los exomas los distribuye el propio UK Biobank. ¿De acuerdo? Como os decía antes, hay un procedimiento para acceder a esos datos y ese procedimiento no es trivial. Tienes que hacer una aplicación. Y como veis aquí, primero hay que explicar quién es el investigador, por tanto, para qué vas a usar, quién es el que va a usar esos datos, y eso indica tu currículum, la lista de papers que has publicado, una dirección institucional, que no hayas tenido quejas, reclamaciones en los últimos 3 años, no sé exactamente eso cómo se demuestra, pero tal, ellos verifican que tu institución es quien dice ser y tú realmente formas parte de esa institución, y luego te activas la cuenta, ¿eh? Es decir, hay una primera burocracia. Una vez has aplicado, entonces tú dices qué es lo que vas a hacer, cuáles son los colaboradores que vas a utilizar en ese trabajo, firmas el documento de transferencia de datos, ellos revisan esa información y si todo está conforme, pues liberan los datos para ti, ¿vale? Bueno, como veis, no está mal, ¿eh? Es un procedimiento que se parece mucho a los procedimientos que nosotros vemos desde la EGA, pero aquí está muy bien ejemplificado. ¿Vale? Veis aquí un histórico de qué datos han ido añadiendo, los datos de cáncer, de funciones, los datos de actividad física, cognitivos, electrocardiogramas. Es decir, una de las riquezas de UK Biobank es que no solo incluye información genómica, sino que también incluye mucha información que llamaríamos clásicamente clínica, ¿eh? Con lo cual permite hacer unos análisis bastante más ricos que los casos anteriores que, como recordaréis, he resaltado que no incluyen información ni fenotípica ni clínica, ¿eh? Fenoclínica, que llamamos aquí en EGA, para abreviar un poco, ¿vale? Con lo cual, pues sirve para hacer análisis de cómo luce un genoma, pero no sirve para sacar prácticamente ninguna inferencia de cómo ese genoma se convierte en un fenoma a posteriori. Bueno, como veis, no han acabado, todavía quieren añadir datos de metabolómica y datos de telómeros y este tipo de cosas, con lo cual, pues bueno, es un dataset que promete en el futuro seguir evolucionando. Hay otro dataset también conocido, interesante y que me viene muy bien para el resto de las explicaciones, que es el TopMed. TopMed es el proyecto de medicina personalizada, uno de los proyectos de medicina personalizada, pero vamos, el que conocemos nosotros un poco más en Estados Unidos.
¿vale? Son genomas de individuos de diversos backgrounds que vienen de distintos institutos del propio NIH americano, ¿vale? Como veis aquí, pues del Instituto del Corazón, de Pulmones y tal y cual, ¿vale? Y incluye datasets con más de 400 millones de variantes, ¿vale? Como veis aquí, también un factor interesante es que aproximadamente un 80% de estos no se habían visto antes, con lo cual no hemos saturado todavía el número de mutaciones conocidas o posibles o que pueden convivir en un mismo individuo, sino que vamos añadiendo conocimiento a este proceso, lo cual ya da una idea de la magnitud del problema que estamos atacando. Lo interesante para nosotros de este proyecto es que los datos están disponibles a través de un archivo, de un repositorio, en este caso hermano nuestro, que es DBGAP, que es el archivo americano, que básicamente incluye datos financiados por el NIH, ¿vale? Pero que su modelo es muy parecido al nuestro, y incluye variantes a nivel sumario agregado que se pueden explorar a través del Variant Browser Bravo. Luego tengo una captura de pantalla sobre esto. Utiliza una imputación, lo cual también es interesante, ¿vale? Y el resto creo que me lo puedo saltar en este punto, ¿vale? Que es información que se puede interesar. Este es el ejemplo que os he enseñado, os comentaba, ¿vale? Es el navegador en el cual tú puedes entrar y preguntar cosas. Fijaros la simplicidad de la caja de búsqueda, pero que permite hacer búsquedas del tipo de dame las variantes que tienes en un gen, o dame las variantes de una región determinada, o dame una variante específica en la cual estoy interesado, ¿vale? Y fijaros otra cosa, y en este caso hay lo que llamamos un self-assessment de ser buena persona. Firmas una especie de acuerdo que simplemente le doy al botón para aceptar estos términos, donde digo que yo correspondo a una dirección de email que es mía y que, por tanto, yo certifico de alguna forma que esto soy yo, ¿vale? Y luego que no voy a hacer ninguna cosa fea con los datos que voy a obtener de esta web, ¿vale? Este es un procedimiento que se usa simplemente para aliviar del problema de haber distribuido datos y que alguien haga uso de esos datos de forma incorrecta. Bueno, pues veis que es muy sencillo el procedimiento. Entras ahí, puedes ver tus datos. Hay ahora, como dice ahí, pues más de 100.000 genomas enteros y más de 700 millones de variantes en este navegador, ¿vale? Ok, cuando entras en la página que estás buscando, fijaros que no sé si es el ejemplo mismo este del cromosoma 22, pues ves información relativa a la variante, cuántas veces ves este alelo en la población, cuál es su frecuencia alélica, cuántas veces lo ves en heterocigosis, cuántas veces lo ves en homocigosis, y en algún sitio, bueno, puedes acceder a la allele frequency en NOMAD en el caso de que esté, en este caso en particular no está. La frecuencia alélica por poblaciones, fijaros que utiliza todavía 1.000 genomas, ¿vale? Y también puedes saltar de aquí a un navegador, en este caso el IGV, en el que tú puedes ver esa variante en el contexto de un individuo en particular y ver, bueno, si esa variante te la puedes creer o no te la puedes creer, y pues, el aspecto en un individuo homocigótico y un individuo heterocigótico, ¿vale? Es decir, que como veis, ahí está combinando ya un poco más de información de otras bases de datos, de otros proyectos, y básicamente nos da una información relativamente básica de esta variante, pero en cualquier caso interesante, ¿eh? Ok. Bueno, pues estas son más o menos las características de este tipo de proyectos modernos. Hay más. Normalmente son country-centric, es decir, es un país que intenta secuenciar población de su jurisdicción. Incluyen bastantes más participantes que antes. Fijaros que no estamos hablando de 2.500 individuos, estamos hablando de centenares de miles de individuos en muchos casos, ¿vale? Pocos centenares en algunos, más centenares en otros, pero siempre de centenares de miles de individuos. Son estudios en muchos casos longitudinales, es decir, cubres un individuo desde el año 1 hasta a lo mejor 10 años después, con lo cual tienes visión de cómo evoluciona el fenotipo de ese individuo. Multienfermedad, no están para la enfermedad Parkinson o para tipo 2, de diabetes tipo 2, sino que intentan cubrir la diversidad de enfermedades que se ven en la población. Multidisciplinar. En muchos casos tenemos datos fenoclínicos, pero también, o por supuesto, genómicos y o de imágenes. Existe muchas veces un procedimiento para aplicar y en algunos casos hay un coste. En el caso del UKBA no lo he mencionado, pero hay un coste de alrededor de unos 3.000 euros para acceder a esos datos.
¿vale? El coste teóricamente es para la gestión de accesos a los datos y, de hecho, la realidad es que la mayoría de los grupos de trabajo están más que satisfechos de pagar 3.000 euros y obtener un set de datos bueno con el que puedan hacer investigación sin ni siquiera tener que secuenciar nada, ¿vale? Lo cual es un precio, digamos, que más o menos razonable y probablemente al UK Biobank le esté significando un alivio en el coste que puedan tener. Hay otros approaches, otras aproximaciones en estos proyectos modernos. Muchos de ellos hablan de federación, es decir, que los datos estén distribuidos en diferentes partes. Muchos de ellos hablan también que los datos no se muevan del origen y que hagas la computación o el proceso en donde están los datos. Es un ejemplo de Genomics England, por ejemplo, que no es UK Biobank. De forma, implica que tu análisis va a los ordenadores que Genomics England, en este caso, pone a tu disposición. Y ahora mismo hay agencias gubernamentales que están empezando a opinar, por decirlo así, o participar en estos procesos, ¿eh? Con lo cual, el modelo pues se está sofisticando un poco, pero ya veis, estas son las características generales. De ahí sale la Global Alliance for Genomic and Health. Es decir, este es una asociación que nace de darse cuenta de que empiezan a haber proyectos grandes a nivel mundial, que esos proyectos están muy bien, pero que mayoritariamente o pueden estar sesgados a nivel de una población determinada o quizá por el número de individuos no es suficiente para hacer según qué análisis, y entienden que es necesario empezar a poder hacer metaanálisis o poder ver si una determinada variante que en Noruega parece patogénica está también en Japón, y si en Japón esa variante está en la población suficientemente y a lo mejor asociada o no con otras variantes, ¿qué significa eso para el diagnóstico de ese paciente o para las conclusiones de un trabajo de investigación? Y dicen, habrá que hacer algo para que estos datos puedan hablar entre sí y no sea necesario. Fijaros que aquí a lo mejor hay 15 diferentes proyectos para cada investigador entender cada una de los formatos y de las APIs y de las cosas que hayan utilizado en ese proyecto y que luego hacer un meta-análisis sea un trabajo súper manual para cada ocasión. Teníamos, os decía antes, el problema de la diversidad. Fijaros en este análisis de los GWAS, estos números especiales del 20 aniversario del genoma humano, donde vemos que el 80% prácticamente de la información es de poblaciones europeas, y en cambio solo el 2%, que es donde está la mayor parte de la variabilidad humana, es de África. Para eso hay un par de proyectos ahora mismo en marcha, el H3 África, que también está alojado en EGA, donde intentan, como veis aquí, trabajar con un montón de poblaciones a lo largo de África para tener datos de esas poblaciones. Y aquí es una aproximación más o menos federal, porque cada uno de estos es un equipo de trabajo independiente. Y hay otro proyecto, que es el Genoma Asia, de 100.000 individuos, que va a secuenciar la región asiática, o está secuenciando la región asiática, como veis, por ejemplo, con mucha incidencia en la India, que en este diagrama anterior veis que India ni aparecía en ese dibujo, ¿vale? Bueno, pues la Global Alliance decide, vamos a intentar trabajar con esto. Aquí veis otro vídeo que explica la Global Alliance. Se crea esta Global Alliance, el documento fundacional es de junio del 2013, y esta cuantificación no recuerdo exactamente de qué época es, debe tener unos meses, el número de organizaciones y suscriptores y países, pero esta misión de la Global Alliance es acelerar el progreso en la investigación tanto de salud humana como de genómica, creando un framework común de estándares y aproximaciones armonizadas para la compartición relativa, efectiva y responsable, tanto de los datos genómicos como los relativos a la salud, ¿vale? Así que ella es la que antes os expresaba con palabras un poco más menos elegantes. ¿Cómo se organiza la Global Alliance para conseguir esta armonización? Pues en dos grandes ejes, lo que llamamos los work streams, que son ejes temáticos, y los driver projects, que son proyectos existentes, reales, que tienen necesidades existentes y reales, ¿vale? Ejemplos. A ver, pequeñito. Esto es un cuadro, digamos, ¿eh? Es decir, se pretende que horizontalmente haya, como os decía, líneas de temáticas, por ejemplo, cómo descubro los datos, o cómo los utilizo en el cloud, o cómo identifico un investigador para saber qué es la persona que dice ser.
Y luego los proyectos verticales, que son las columnas aquí, veis que no todos los proyectos tienen que usar todos los productos, todos los resultados de la Global Alliance, ¿vale? Con lo cual se pretende que cada uno utilice aquello que realmente le sea útil para su trabajo. Esos son algunos de los driver projects, estas columnas que veíamos antes. Veis aquí que tenemos iniciativas nacionales como Genomics England, Australian Genomics, CANDIC, la iniciativa de medicina personalizada de Suiza, ¿vale? Panafricanos, paneuropeos o internacionales, pero disease oriented, ¿eh? Por ejemplo, el BRCA Change está orientado solamente a estos dos genes, BRCA1 y BRCA2, relacionados con cáncer. Hay uno de ellos que está solo relacionado con autismo, dos más, ARGO y UCANCAN, que son, y BIC incluso, que son relacionados con cáncer. O Matchmaker Exchange, que está orientado a enfermedades raras, que probablemente vosotros lo conocéis mejor que yo. ¿Vale? Es decir, este conjunto de driver proxies y tal, pues se pone a trabajar y empieza a generar algunos estándares. Llamamos estándares. Ya veis que lo pongo entre comillas, porque un estándar no es estándar hasta que la gente lo utiliza, pero a priori la idea es que esto sea, se concibe como algo que permita que la gente lo comparta, que la gente lo use y, por tanto, que sea algo que se convierta en estándar, como mecanismo, como herramienta de interoperabilidad y de comunicación. Global Alliance adapta algunos de los formatos que ya conocéis, porque los habéis usado toda la vida, como SAM, BAM, CRAM o EVCF, y ahora, por ejemplo, están trabajando en BET para ver si ese pasa a ser uno de los estándares utilizados por Global, o soportados por Global Alliance. Lo que hace aquí Global Alliance es, en lugar de que ese estándar esté a cargo de un grupo de investigación que además normalmente no tiene financiación para eso, pues sea la comunidad la que decida soporte ese estándar con trabajo voluntario, con financiación, pero que sea la comunidad que diga, pues estamos de acuerdo en evolucionar VCF, por ejemplo, a una versión 5, que lo que tenga que tener es esto, lo otro, lo de más allá, ¿vale? Y hacerlo de acuerdo para que no aparezcan cosas diferentes en diferentes proyectos. También trabaja, y no es despreciable, la parte de seguridad y la parte de aspectos éticos y regulatorios, ¿vale? Es una de las cosas probablemente más interesantes que genera Global Alliance, una serie de documentos que viene de un equipo, el equipo de Bata Noppers en McGill University en Canadá. Es una investigadora con una mente muy clara sobre ese dominio ético-legal, ¿vale? Y genera unos documentos muy hermosos, digámosle así, para entender este dominio y que podéis usar en vuestros proyectos de investigación o cuando necesitéis echar mano de alguna cosa de estas, ¿vale? Porque están pensados para cubrir bien lo que os decía antes, compartición de datos segura y responsable, pero compartición al fin y al cabo. Ok, bueno, solo para una curiosidad, la relación diréis, bueno, ¿qué relación tiene la Global Alliance con todos nosotros? Bueno, pues hay bastantes equipos españoles involucrados, incluso se pretendía en 2021 que el plenary de la Global Alliance, que une a todos los participantes que puedan desplazarse, se hubiese hecho en Barcelona, ¿vale? Ya veis aquí que en 2021 ya os podéis imaginar que no fue. En 2022 le toca a Melbourne, si no me equivoco, que es el que lo que tenía que hacer en 2020, que tampoco fue. Y ya veremos si logramos hacerlo en 2020. Esperemos que sí, esto se hace nuevamente en otoño, con lo cual espero que si no este año, el año que viene, podamos tener el Plenary de Alliance en Barcelona y todos los que os podáis desplazar, pues podáis atender y podáis disfrutar de este evento, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa en Europa? Hemos hablado de Asia, hemos hablado de África, hemos hablado de Estados Unidos, nos enseña un mapa en que si os fijáis, de Europa hay relativamente pocas cosas. Hay un proyecto francés de medicina genómica que acabará en 2025, del que yo todavía no he oído muchas cosas, para seros sincero. Están los proyectos que hemos hablado antes, Genomics England y luego salió UK Biobank, que después de esta slide, diría yo. Hay el proyecto muy conocido del Biobanco Estonio, alguna cosa en Holanda y el programa de medicina personalizada de Suiza, pero no hay un proyecto europeo digas los genomas de Europa, ¿no? Bueno, ahora ya sí existe, pero no en ese momento. Bueno, pues Europa, un día se deciden en abril del 2017, si no recuerdo mal, o del 2018, se reúnen para hablar del día digital, como veis ahí, de 2018, y para la sorpresa de todos los genómicos del mundo, salen los ministros europeos, algunos de economía, otros de educación, otros de salud, diciendo que todos están de acuerdo, de hecho eran 14 en aquel momento, 15, están de acuerdo, 18 dice aquí,
no, eso ya era después. 14 o 15 dicen que para final del 2022 van a compartir 1 millón de genomas con sus datos clínicos asociados. Os podéis imaginar que todos los genómicos asociados a la salud corriendo como pollo sin cabeza, viendo cómo narices vamos a hacer esto cuando llevamos años intentándolo sin haber triunfado. Bueno, esta slide, como veis aquí, es de febrero del año pasado, es decir, debería actualizarla ahora mismo, pero en aquel momento ya eran, creo que eran 22 los países diferentes que se habían unido y ahora ya creo que son 25 o 26 los países que forman parte de esa iniciativa del 1 millón de genomas, o 1 millón, más de 1 millón de genomas realmente, es el 1 plus million genomes. Bueno, esto, como os decía, es una declaración. Ellos simplemente se unen y dicen, esto lo vamos a hacer. Luego se van a sus países y les dicen a sus respectivas instituciones, oye, que nos hemos comprometido a hacer esto. Bueno, y dicen los países, la gente de los países como nosotros mismos, dice, ¿y dónde, con qué dinero y con qué recursos vamos a hacer esto? Y dicen, ah, buena pregunta, pues mira, vamos a pensar un poco en esto. ¿Y qué piensan? Pues aparece una grant europea de la Comisión Europea en el proyecto Horizon 2020, una Coordination and Support Action, para dar soporte al 1 Million Genomes. ¿Y quién gana esa grant? Es una organización que se llama Elixir, que es la que coordina la bioinformática europea, ¿vale? Elixir, aquí tenéis un ejemplo, también ha participado, como os podéis imaginar, en el tema del SARS-CoV-2, ¿vale? Y Elixir crea un proyecto nuevo, ¿eh? Bueno, aquí hay un paper en el que participamos unos cuantos que igual os suenan los nombres, ¿eh? Sospechosos habituales en todas estas mandangas, ¿vale? Crean un proyecto que, coordinación, como os decía antes, que se llama Beyond 1 Million Genomes, es 1 Million Genomes y más allá, ¿vale? Y para eso, pues, como os decía, gana el proyecto Elixir y Elixir dice, ¿qué vamos a poner sobre la mesa para resolver este problema del 1 Million Genomes? Pues vamos a poner los recursos que Elixir ha estado coordinando desde que nació Elixir, si no recuerdo mal, en 2015 o una cosa así. Y para eso existe una comunidad en Elixir que se llama Human Data Community, luego se transformó a Federated Human Data Community, que se basa prácticamente en este portafolio de herramientas que veis aquí, ¿vale? Si os fijáis en el centro de este portafolio hay dos elementos, la EGA y Beacon, y hay otro tercero que está ahí en el rincón de arriba, que es RDConnect, que su plataforma principal se llama GPAP, Genome Phenome Analysis Platform, que es un producto, una solución, generada por compañeros nuestros de aquí de Barcelona, del CENAC, del Centro Nacional de Análisis Genómico, que ahora mismo forma parte de mi misma institución. ¿Vale? Con lo cual resulta que la oferta europea de Elixir para solucionar el problema de compartir ese 1 millón de genomas europeos a finales de 2022 es básicamente 3 cosas que realizamos desde España o coordinamos desde España. ¿Vale? EGA, que está coordinado con el EBI, el European Bioinformatics Institute, Beacon, que está coliderado desde aquí, y RDConnect GPAP, que está generado y coordinado también desde aquí, desde España. ¿Vale? Con lo cual, pues, como os podéis imaginar, tenemos un papel muy interesante en eso. Como os decía, EGA hasta ahora era un modelo central, es decir, tú enviabas los datos a EGA y EGA te ayudaba a gestionar la compartición de esos datos, no era el propietario de los datos, no decidía quién accedía a los datos, no decide, vaya, ni decidía quién accedía a los datos, sino que te ayudaba a ti a gestionar esa compartición de datos y en este futuro, de hecho estamos a punto de arrancar ya, hemos creado lo que se llama la federación para convivir con esa idea de que muchos de los proyectos vayan a ser nacionales, de que muchos de esos proyectos vayan a residir en centros de supercomputación. El ejemplo, por ejemplo, finlandés, pues reside en el CSC, el Centro Nacional de Supercomputación, allí, el equivalente a nuestro BSC, Barcelona Supercomputing Center, ¿vale? Pues es, vamos a hacer que EGA, en lugar de ser una cosa centralizada como es ahora entre Barcelona y Cambridge, pues sea algo de diferentes nodos. Y empezamos a crear esta EGA federada alrededor del 2017, si no recuerdo mal, con las primeras ideas, sin financiación, intentando entender qué quería cada uno, cuál era el mandato que había recibido de su país y tal y cual. Y
resulta que cuando aterriza el proyecto de One Million Genomes, pues es quizá el primer proyecto o el proyecto que estaba más maduro en este sentido. Había otros, pero eran más orientados a dominios determinados. Por ejemplo, el proyecto de biobancos. Este es un proyecto más orientado, EGA es un proyecto más transversal, más abierto en este sentido. Vale, ahora mismo hay 5 nodos, Finlandia, Alemania, Noruega, España y Suecia, que están casi a punto de empezar. Estamos con las partes legales que nos están consumiendo muchísimo tiempo. Ok. Bueno, este era uno de los dos elementos, la EGA federada. No os voy a explicar mucho más de EGA porque lo que quiero es que entendáis con los conceptos que hay aquí detrás. El siguiente elemento era Beacon, que luego nuestros compañeros de la Fundación Progreso y Salud nos van a entrar en más detalles. Pero yo os voy a explicar un poco qué es el Beacon, ¿vale? Aquí tenéis un paper que describe el Beacon y aquí es donde nace Beacon. Beacon nace en una reunión de la Global Alliance en marzo del 2014. Esta es una mesa en un edificio, no recuerdo cuál. Aquí todavía no estábamos nosotros participando. No me acuerdo. Creo que es la primera reunión a la que yo acudí, pero no acudí a esta reunión en particular. ¿Vale? Y aquí en el centro de la mesa veis a Jim Ostell, que fue el director del NCBI, del National Center of Biotechnology. No me acuerdo ya, Biomolecular Institute de Estados Unidos, que cuando acabó su mandato en marzo del 2020, el sustituto fue este señor de la barba blanca, que es Stephen Sherry, que curiosamente fue el que empezó a trabajar en Beacon después de esta reunión. ¿Vale? Tenemos al director del NCBI proponiendo la idea del Beacon y al nuevo director del NCBI liderando las primeras iniciativas de Beacon. Aquí a la izquierda veis a Tim Hubbard de Genomics England, ¿vale? Y veis otras caras que igual algunos de vosotros conoceréis. Yo la verdad es que soy muy mal fisonomista. Recuerdo nombres y recuerdo caras, pero no asocio los nombres con las caras, con lo cual muchas veces es un desastre de relaciones públicas total. ¿Vale? El caballero de la derecha trabajaba en Amazon, pero ahora no me acuerdo el nombre. Creo que se llamaba Gustavo, pero no se llama, vaya, espero que siga disfrutando de la vida. ¿Vale? Bueno, ¿qué es un beacon? Un beacon es una cosa súper sencilla. De hecho, el origen de esto, y hay un documento que dice, beacon es una idea de concepto. Es una prueba de concepto. Es, mucha gente nos dice, yo tengo datos y me gustaría compartirlos, pero no puedo, no me dejan, porque todas esas trabas que hemos visto antes, ¿no? Porque he dicho que lo compartiría así, asá, tal y cual. Y este equipo de gente que veis en esa mesa dijo, bueno, ¿y si se lo damos muy, 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 muy fácil? Que no haya obstáculos, que no haya ningún obstáculo técnico, que todos los obstáculos que tenga que haber sean ético-legales, organizativos o de otro tipo, pero no técnicos. Así veremos dónde están los problemas y los podremos atacar si es que hay. ¿Vale? ¿Por qué es tan sencillo? Porque el beacon es, si os acordáis de aquel interfaz Bravo que hemos enseñado antes, es, yo te pregunto si has visto una mutación en alguna posición del genoma y tú solo me dices si sí o si no. Y yo a partir de aquí ya me espabilo, ¿eh? Ya te llamo y te digo que a ver qué podemos hacer para colaborar juntos, o ya te pido más información, te pregunto si esto es en casos de oncología, o en casos de enfermedades raras, o en casos neuromusculares, lo que sea. Pero al menos sé que tú has visto esa mutación también. ¿Vale? Y a partir de ahí puedo empezar a entenderme contigo. Súper sencillo, tecnológicamente súper fácil, prácticamente solo tienes que poner un VCF delante de un, nada, lo más viejo que os ocurra, un CGI, un Perl, cualquier cosa de este estilo, recibir una query a través de una URL y contestar un true or false. ¿Vale? Es decir, más sencillo que eso es difícil. Ellos mismos ya avisaban, esto no servirá para hacer cosas de verdad. No es aquel interfaz que hemos visto de Bravo con información sobre la variante, links a otras cosas, a frecuencias aéreas. No, esto es simplemente para probar si las barreras que tienes para compartir son sólidas o son ficticias o las puedes solventar. ¿Vale? Bueno, esto tiene éxito porque una de las ventajas de un interfaz tan sencillo es que tú puedes montar una red de beacons. Con lo cual, fijaros, acordaros de aquel mapa que vimos al principio, si yo pongo un beacon delante de cada proyecto, me voy a una interfaz como la caja de Bravo y pregunto, ¿has visto esta mutación? Y no solo me contesta TopMed, me puede contestar el proyecto africano, el proyecto asiático, el proyecto americano, el proyecto noruego, el proyecto estonio, todos me pueden decir sí o no. Con lo cual yo, a un golpe de clic prácticamente, podría saber dónde se ha visto esta mutación en el mundo. ¿Vale? Y a partir de ahí, como os decía, ya sigo. Bueno, pues este éxito, esto ha sido un éxito popular,
Muy útil, no esperéis utilidad a este punto, pero sí que ha generado expectativa, interés y mucha gente ha dicho, quiero más. ¿Vale? Y ese quiero más acaba siendo, ejemplo, es decir, no os penséis, otro ejemplo, perdón, que esta, no me acordaba de esta diapositiva, estaba aquí. No solo para proyectos grandes, no solo es para compartir proyectos con millones de genomas, centenares de genomas. Hay casos, y este es un ejemplo, en Cataluña, porque estamos trabajando en ello, es media docena de hospitales, ahora ya son más de una docena, dicen, sería muy útil para nosotros saber si nuestro hospital vecino ha visto esta mutación también y en qué contexto, porque es población local. Pedimos que compartan mucha de la base genética, con lo cual me sería muy útil. Y si además ha visto que esto no le cuadra mucho el diagnóstico que ha podido hacer con el que ha visto en la literatura, pues me interesa saberlo. Entonces, nos pusimos a trabajar en ello y en este caso, pues como os digo, no es grandes proyectos, sino proyectos locales que pueden ser muy interesantes a nivel de solucionar este tipo de problemas. Bueno, os decía, nos dicen, bueno, pero no es suficiente con un sí o no, queremos saber más, porque si no, acaba pasando lo que os decía antes. Yo veo un sí, te llamo y te pregunto. Y algunos de estos decían, bueno, es que ya está pasando, la gente está llamando y nos está preguntando. No hace falta hacer, lo que le voy a decir no es información confidencial. Me preguntará si lo he visto en oncología, si lo he visto en un hombre, si lo he visto en una persona que estaba en un estadio tipo, en estadio 3 del tumor, si lo he visto en, yo qué sé, en un trío y lo he visto en el hijo, pero no en el padre y en la madre. Me va a preguntar estas cosas. Eso se lo puedo compartir sabiendo quién me está haciendo la pregunta. Puedo crear una web donde esa información esté y no hace falta que me llame y que yo lo busque. Lo va a encontrar él mismo, menos tiempo y menos esfuerzo. ¿Vale? Bueno, pues esta idea es la que fluye hacia lo que llamamos la versión 2 del Beacon, que es, dame información, y aquí veis los grandes bloques, sobre casos, es decir, personas, pacientes que has visto con estas mutaciones o con estos fenotipos, y con estos fenotipos o con estos fenotipos, y luego conocimiento sobre las variantes. ¿Qué sabes de esta variante? Tú eres una base de datos tipo BRCA Exchange, tipo ClinGen, tipo algunas que probablemente ya utilizáis. Dime qué sabes de esta variante. Esos dos grandes bloques. Y empezamos a trabajar en la versión 2 del Beacon para, esto es para que lo veáis más grande, para mover ese concepto de una respuesta booleana a un concepto que hemos definido como el diagnóstico clínico genómico, ¿vale? Siempre manteniendo la seguridad y la ética en todo ese contexto, ¿vale? Ya sabéis que eso no es trivial. Y el dibujo que veis a la derecha, pues un caso parecido de Sharian, que es una red que hay en Australia para que los laboratorios de diagnóstico clínico genómico compartan información entre ellas, ¿vale? Pues esa es esa idea de compartir esa información y utilizarla para diagnóstico de verdad o para investigación. Ok, pues ese era el reto. Nos pusimos a trabajar en ello con una serie de grupos de trabajo, con una serie de proyectos. Algunos de ellos, como veis abajo a la derecha, pues la Fundación Progreso y Salud, que luego os comentarán su experiencia con todo esto y bueno, todo eso. A ArdiConnect también y otros proyectos que igual os suenan. Vale, pues este equipo acabó con una idea de este es el modelo que define el dominio clínico genómico, ¿vale? Añadiendo información sobre cohortes, porque eran las primeras cosas que nos preguntaban, es decir, esperamos que un beacon, cuando tú llegas al beacon, me puedas decir cuántas mujeres, cuántos hombres, qué distribución de edades, qué distribución de etnicities, qué distribución de fenotipos tienes, si tienes muchos con este tipo o menos con este tipo, y a partir de ahí ya profundizo más, miro variantes y voy un poco más abajo para ver si realmente la información que tienes me interesa. ¿Vale? Por tanto, llegamos a la conclusión de que hay unas colecciones que pueden ser cohortes de verdad o simples datasets que contienen individuos. Esos individuos, en esa información de individuos está incluido su pedigrí, ¿vale? Muestras que se han tomado de ese individuo, ensayos que se han hecho sobre esas muestras e información de variantes que se ha obtenido de los individuos o de la literatura, digamos, cuando eres una knowledge base, pues básicamente tienes colección y variant information y nada más, ¿vale? Ese modelo es el que metimos en Beacon, que hemos metido en Beacon 2 con esta idea. Es, tú tienes una información sobre individuos, muestras y variantes, lo tiras en una base de datos y lo que hace Beacon es simplemente interrogar esa base de datos, ¿vale? Para eso Elixir puso algo de financiación, con lo cual tenemos un sistema Elixir Beacon. Pero el modelo que más nos interesa para casos con más avanzados, ejemplos, Genomic England o en un ratito
la Fundación Progreso y Salud, ellos ya tienen la solución, lo que va desde ese croissant que pone API hasta donde están los ficheros, que ya gestiona la información, que ya es buena para ellos, que ya es válida. Lo único que necesitan es facilitar la integración con el resto del mundo. Y para eso lo que se hace es poner un beacon enfrente de esa solución. Un beacon que habla con el API de esa solución, no con la base de datos, no con los ficheros originales. Lo puede hacer, pero lo puede hacer si lo programas, ¿eh? Es decir, si lo codificas. Pero la idea es, no, tú no tocas nada de tu solución. Tu solución sigue funcionando, simplemente le pones una cara diferente, un enchufe diferente, para cuando viene alguien de fuera se pueda enchufar ahí sin tener que entender tu API particularmente ni nada parecido. Tú haces un esfuerzo para enseñar los datos de forma estándar y a cambio ganas que puedes formar parte de muchas redes, incluso redes diversas. Puedes formar parte de la red española, parte de la red de enfermedades raras, parte de la red de enfermedades oncológicas, parte de la red europea de enfermedades raras. Ese mismo beacon te puede servir para participar en muchas redes diferentes. O sea, el concepto es bastante sencillo, tanto de implementar como de entender, espero, ¿vale? Y mantiene la seguridad, perdóname, pero esto es un sketch que hice hace tiempo y nunca me acuerdo de pasarlo a limpio, digamos, ¿eh? Es para daros la idea de que un beacon puede seguir siendo como era antes, un beacon booleano, esta versión 2, puede seguir siendo un beacon booleano, donde tú preguntas, ¿has visto esta mutación? ¿O has visto individuos con esta enfermedad? Y el beacon te responde sí o no. O si tienes completa confianza en tu usuario porque lo conoces, le has hecho una auditoría porque eres UK Biobank y has dicho, sí, tu currículum, tus publicaciones, tus quejas, tus calcetines son homologados y puedes acceder, pues entonces te doy acceso, pues ya tengo full control o full trust. Pues voy desde la desconfianza total, respuesta booleana, hasta la confianza total, respuesta completa de lo que tengo en mis archivos, ¿vale? Y con esto estoy a punto de acabar, espero, ¿vale? Conclusión, la evolución de nuestro dominio de acceso a datos controlados, pues ha seguido todo este camino, ¿vale? Desde un genoma humano totalmente abierto, pero totalmente anónimo, digamos, hasta proyectos ahora que son de tipo nacional, donde los datos no queremos que se muevan de los países, pero en los que podemos tener información fenoclínica asociada muy interesante, y de yo me bajo los datos y los proceso en mi casa sin que nadie me pregunte nada, a te voy a preguntar muchas cosas y te voy a dejar computar en mi casa, porque no quiero que se vayan los datos de mi casa, computas en mi casa, pero bueno, tienes acceso a mucho más información. Para que la gente muestre interés en tus datos, tenemos esa idea del beacon. El beacon te sirve para que la gente te descubra, sepa que tú tienes pacientes con esa información y a partir de ahí siga el proceso que corresponda, ¿vale? Es un poco el resumen de EGA y de lo que de beca de beacon y de lo que vendrá ahora. Y con esto me callo y no sé si hay preguntas o no. He intentado no pasarme de tiempo demasiado. No sé si lo he conseguido o no. Muy bien, gracias Jordi por esta magnífica charla que yo creo que ha sido muy clara y además nos sitúa en el contexto que muchas veces no somos conscientes de la relevancia que tiene todos los datos que se están generando. Y bueno, si os parece mejor, pasamos a la siguiente charla y dejamos las preguntas para el final, que ya tenemos algunas en el chat, pero las dejamos para el final y pasamos ahora con Javier. Javier, bueno, la siguiente charla viene desde el grupo de Sevilla, del grupo de Joaquín Dopazo, de la Fundación Progreso y Salud de Andalucía, además grupo Ciberer y coordinadores de la plataforma BIER del Ciberer. Tanto Joaquín Dopazo como Javier Pérez Florido, que os dará la charla, y José Luis, que también está con nosotros ahora, por si hiciera falta alguna respuesta a la parte que él lleva más directamente, nos van a hablar un poco de continuación de lo que ha estado hablando Jordi en cuanto a la implementación de los beacons en el contexto, por ejemplo, de enfermedades raras, que es donde nosotros estamos trabajando. Y ya sin más, doy la palabra a Javier. Gracias, Beatriz. ¿Se me escucha y se ve la presentación? Se te escucha y la presentación, ahora te comento.
Le he dado a compartir, pero tarda un poquito. Ya está, perfecto. Perfecto. Vale, gracias de nuevo. Gracias por contar con nosotros en este taller. Gracias, Beatriz. Gracias, Pablo. Allá donde estés, aunque suene un poco mal, pero sabemos que estás por ahí. Y gracias también a Jordi por tu presentación siempre tan didáctica, tan clarificadora y de la que, bueno, yo personalmente siempre disfruto mucho con tus presentaciones porque siempre aprendo. Y además sitúa muy bien el contexto de lo que vamos a hablar a continuación y es comentar algunos ejemplos prácticos ya existentes de sistemas Beacon en entornos y compartición de datos genómicos en enfermedades raras y en el contexto del CiberER. Bueno, vamos a, en primer lugar, para comentar estos ejemplos ya existentes y que están funcionando, bueno, vamos a ver qué es eso de CSVS, que probablemente muchos de vosotros conoceréis, especialmente los que estáis en CiberER, y cómo hemos implementado una primera aproximación de Beacon sobre la base de datos de variabilidad española. Hablaremos un poquito, siempre con todo esto con el permiso de Jordi, porque ya lo ha comentado muy bien, pero vamos a repasar algunos conceptos, de ver qué nos ofrece la versión 2 de Beacon y ver un caso de uso que ya está prácticamente implementado en CSVS y en otras iniciativas CiberER que estamos llevando a cabo. Y luego al final, muy brevemente, pues hablaremos de la necesidad de implantar los mecanismos para la identificación automática de información al estilo Beacon en el contexto de Impact Data y del proyecto del millón de genomas que ha comentado Jordi previamente. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a ver qué ejemplos hay ya implementados en el contexto del ciber de Beacon. Vamos a repasar un poquito qué es eso de CSVS, qué es eso de Beacon, aunque ya lo hemos visto, lo ha comentado perfectamente Jordi, por qué es necesario y vemos un pequeño ejemplo, ¿no? Bueno, pues es conocido y probablemente la mayoría de vosotros conoceréis que en el proceso de diagnóstico de variantes de enfermedad, haciendo uso de datos de secuenciación masiva, pues la utilización de filtros basados en frecuencia alélica. Esto es una estrategia común y se suele utilizar en el diagnóstico de variantes de enfermedad. Sin embargo, pues las variantes de baja frecuencia o las variantes raras suelen ser más específicas de población y están infrarrepresentadas en proyectos, en algunos de los proyectos que ha comentado Jordi previamente, como en los Mil Genomas o NOMAD. Entonces, por este motivo, la base de datos colaborativa de variantes española, o CSVS, como se conoce, surge a partir de la necesidad de incrementar ese conocimiento de variabilidad genética a nivel local, a nivel de población local, y ayudar en el proceso de diagnóstico de variantes de enfermedad. Han existido y existen iniciativas de estudio de variación genética a nivel poblacional, como las que bueno, se enumeran ahí, o como las que ha comentado Jordi en algunas de sus transparencias. Y bueno, en el caso de aquí en España, pues probablemente muchos de vosotros conozcáis la iniciativa del proyecto Genoma Médico y la secuenciación de 267 exomas españolas sanos hace ya unos años. Es complicado obtener una financiación para proyectos de secuenciación a gran escala de población local sana. Entonces, debido a esta dificultad surge una alternativa que es pensar más en una estrategia colaborativa. De esta estrategia colaborativa, los datos de secuenciación son recopilados de diferentes grupos o entidades que al final se ven beneficiados del tamaño de muestra final obtenido, ¿no? Y este es el caso de CSVS. CSVS almacena información en la actualidad de algo más de 2.000 secuencias. En la última actualización no está disponible, pero la estará probablemente esta tarde o mañana. Hay alrededor de 2.100 secuencias entre genomas y exomas de individuos españoles no relacionados. No solo sanos, sino también individuos con enfermedad. De esta forma podemos aumentar la N y no dependemos de proyectos que secuencien exclusivamente individuos sanos que ya conocemos, como hemos indicado antes, que son difíciles de financiar.
Contiene las frecuencias alélicas detalladas de diferentes consorcios, el Medical Genome Project, el proyecto NOD del CIBERER, la iniciativa o el proyecto de Nagen Navarra Mil Genomas, Red Genomics y otros grupos e iniciativas nacionales. Y esto me gusta enfatizar lo que está abierto a contribuciones, es decir, que cualquiera con datos de secuenciación, exomas o genomas, puede contribuir a poblar esa base de datos, digamos, por el bien común. El repositorio se utiliza como una población pseudocontrol para la búsqueda de nuevas variantes y genes de enfermedad, de forma que los datos se agrupan en categoría y CD10 con una idea muy sencilla, y es que asumimos que la enfermedad A es un control sano para la enfermedad B, de forma que se obtienen conteos agregados de frecuencias alélicas de la población pseudocontrol, de forma que podamos utilizarla a la hora del diagnóstico de variantes. Este es el enlace donde se encuentra disponible CSVS, así como el repositorio GitHub con el código abierto. Y bueno, este es un pequeño ejemplo de la interfaz web de CSVS, donde se pueden hacer consultas por localización cromosómica, por gen, y hay un reporte en forma de tabla de las variantes que se han encontrado en esa región que se indica, ¿vale? La frecuencia alélica, el conteo de genotipos y luego información de otras bases de datos como Mil Genomas, etcétera, para hacer una comparativa de la frecuencia alélica con otras poblaciones, con otras bases de datos referencia a nivel mundial. E información relacionada con la anotación de la variante, valores de SIF, valores de polifen, la consecuencia de ese cambio en la proteína, etcétera, etcétera, así como un visualizador. El proceso para nutrir la base de datos se basa en una serie de pasos, ¿vale? Los contribuyentes principales de los datos, entre ellos CIBERER, NOR, Nagen, Red Genomics y otros de cualquier grupo de investigación o institución que esté interesado. Hay un paso previo que es el control de calidad de las muestras, en el que tratamos de evitar la inclusión de muestras ruidosas, por ejemplo, aquellas muestras que tengan un número excesivo de variantes con respecto a lo que ya hay en base de datos o por el contrario, un número de muy bajo de variantes que pueda indicar cierta relación del individuo con algunos de los que ya están en base de datos o incluso el que un individuo por accidente se pueda incluir en la base de datos, ¿vale? Luego, un test de localidad de la muestra, es decir, mediante el uso de las distintas poblaciones de los mil genomas y mediante un modelo de decisión basado en aprendizaje automático, tratamos de evitar que se incluyan muestras que no sean españolas, puesto que esta es una base de datos de variabilidad genética local. Ese fichero VCF se agrega. Y finalmente se incluye en la base de datos CSVS, que es lo que está disponible para su consulta. Sobre Beacon, ya lo ha comentado Jordi previamente, un Beacon es una herramienta para el descubrimiento de variantes genómicas que considera bajo una misma entidad numerosos conjuntos de datos genómicos, ¿vale? Eso está desarrollado bajo la iniciativa del GA4GH y de Elixir. Y surge como una necesidad de compartir datos, pero sobre todo por tratar de evitar la preocupación o por tratar de solventar un poco las limitaciones de la compartición de esos datos. Porque en muchas ocasiones la falta de una infraestructura de seguridad sobre esos datos y las buenas prácticas sobre su uso pues hace que no sean compartidos y, por tanto, si no son compartidos, no son conocidos por nadie. Entonces, la API de Beacon trata de solucionar estas limitaciones, de forma que pues, se habilita la búsqueda de las variantes genómicas y la información asociada sin necesidad de comprometer la privacidad del conjunto de datos y de los propietarios de los datos. Un ejemplo muy sencillo, como el que ha comentado antes Jordi, es la versión más primitiva, aunque también es la más limitada, es que el protocolo Beacon permite al usuario obtener información de la presencia o ausencia de una mutación genómica en un conjunto de datos de pacientes. Es decir, un usuario hace una pregunta de si existe una variante en una posición concreta
y el protocolo Beacon lo único que le hace es responder sí o no al hacer la consulta en un conjunto de datos. Y esta es la idea original y la versión más primitiva. Jordi también ha comentado la Beacon Network, la red de beacons, que nos permite utilizar búsquedas en diferentes instancias Beacon, de forma que con una única consulta sobre una variante genómica, pues obtenemos una respuesta agregada de todas las instituciones que tengan implementadas esos beacons, de forma que obtenemos resultados agregados de todos esos lugares integrados en la propia red Beacon, ¿no? Entonces, habiendo ya puesto en contexto que es CSVS y que es Beacon, el concepto de Beacon, de protocolo Beacon, pues vamos a comentar brevemente un ejemplo de implementación en el contexto del CiberED. Las variantes genómicas que están almacenadas en CSVS son descubribles a través de una instancia Beacon. Entonces, la implementación que hay realizada en la actualidad es una implementación básica basada en la especificación 0.2. Esto significa que se pueden hacer consultas sobre la presencia o ausencia de una variante en CSVS, sin más, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de la API de acceso a Beacon, ¿vale? Esta consulta lo único que hace es consultar en CSVS a través de una implementación Beacon la existencia de una variante en concreto en el cromosoma 6 y en la posición que indica ahí, ¿vale? Entonces, con el ejemplo de esta llamada a través de Beacon, pues obtenemos esta respuesta en la que se nos indica que efectivamente esa variante existe en CSVS. Tan sencillo como esto, pero también tan limitante como esto, puesto que supone una utilización muy limitada. Pero desde luego es un primer paso para hacer que CSVS, las variantes que hay almacenadas en la base de datos, pues sean descubribles, estén visibles al resto del mundo, ¿no? Esta implementación básica de Beacon 1 es una implementación que es independiente del backend de la propia base de datos de CSVS. El backend de CSVS pues tiene una serie de servicios web asociados y la información de las variantes está almacenada en una base de datos no relacional, MongoDB, de aproximadamente ahora mismo unos 10 terabytes y este backend de CSVS pues permite una serie de consultas complejas. Pero para el hacer que las variantes de CSVS sean descubribles en un contexto Beacon, se ha desarrollado un backend específico Beacon asociado a CSVS, muy sencillo, que tiene una base de datos muy, muy pequeñita, donde únicamente está almacenada la información de la posición y la variante en cuestión. No hay ninguna otra información, puesto que esa es la información que nosotros servimos, la presencia o la ausencia de una variante. En cada actualización de CSVS existe un proceso que denominamos ETL, que se encarga de actualizar la base de datos de Beacon en cada actualización de CSVS. ¿Cuál es la ventaja de esta implementación? Pues que no existe un acoplamiento. La implementación de Beacon es ajena a la implementación de CSVS y podría utilizar otro conjunto, otros orígenes de datos, pero la principal desventaja es que no permite escalar a consultas más complejas, ¿vale? En este diagrama yo creo que se visualiza bastante bien lo que he comentado. Por un lado, tenemos CSVS a través del usuario, a través de la aplicación web, puede ver o puede realizar búsqueda de variantes. Tenemos el backend con todos los servicios web de CSVS y la base de datos Mongo donde se almacena la información de las variantes en cuestión. Pero el usuario puede consultar a través de la Beacon Network esa información también para preguntar la ausencia o la presencia de una variante. Y se ha desarrollado una API Beacon de CSVS en la que hay una serie de servicios web y una base de datos muy pequeñita, muy sencilla, que tiene únicamente información acerca de la posición y la alternativa de una variante. Y en cada actualización de CSVS se realiza la actualización de esa base de datos que implementa sobre la que se consultan los servicios Beacon.
CSVS es descubrible también a través de la Beacon Network mediante una instancia Beacon V1 que se comunica con la base de datos de CSVS. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a través de la web de la Beacon Network, cuando se hace una consulta de una variante, se consulta a distintos beacons, entre ellos el desarrollado para CSVS, ¿vale? En el que aparece aquí la presencia de la variante que se pregunta en cuestión. De nuevo, es una aplicación, la aplicación ahora mismo que hay en la Beacon Network, es muy sencilla y solo se pregunta por la presencia o ausencia de una variante en concreto. Pero se quiere ir más allá, es decir, la idea original o la implementación original de Beacon versión 1 es una idea muy sencilla en la que, como hemos dicho, se consulta sobre la ausencia o presencia de una variante, pero esto supone una limitación y es por esto que la versión 2 del protocolo Beacon, que está actualmente en evaluación, pues supone un paso adicional en la consulta de las variantes y datos fenoclínicos y además permitirá, como consecuencia, permitirá consultas más complejas que serán mucho más ricas a la hora de realizar diagnósticos de variantes de enfermedad. El nuevo modelo Beacon se encuentra en el borrador en la versión 4. Ya ha mostrado Jordi en alguna transparencia las nuevas entidades que modelan este modelo Beacon, en el que pues, se habla de conjuntos de datos, de cohorte, de individuos, la descripción de los individuos, de información de la biomuestra, información acerca de los detalles de la carrera de secuenciación de estas biomuestras, detalles también del procedimiento bioinformático de análisis y luego, por supuesto, la información relacionada con las variantes genómicas, como no podía ser menos. Pero se modelan una serie de entidades que permitirán hacer unas queries o unas consultas mucho más ricas y que puedan proporcionar una información más útil a la hora del diagnóstico. Entonces, como se ha comentado, pues esta API permite una consulta más compleja y además definir diferentes niveles de granularidad. Como ha dicho Jordi antes, Beacon 2 puede ser también una consulta para responder sí o no, o podemos ir a niveles de detalle mucho más amplios dependiendo de lo que se quiera implementar y del tipo de información que queramos proporcionar. En el caso de CSVS, que es la implementación que ya está casi a puntito relacionada con Beacon 2, como son datos anonimizados y son datos agregados, pues solo proporcionamos información de presencia y ausencia de variante y el conteo de consulta en muestras, aunque va a permitir realizar filtros mucho más ricos y nos permitan acotar un poquito más la pregunta en cuestión, como por ejemplo filtros relacionados con la tecnología de secuenciación, sobre una enfermedad determinada, el sexo genotípico o el proyecto origen en el que se ha encontrado esa variante por si el investigador o el usuario tiene la necesidad de contactar con el responsable de ese proyecto. Y luego otras características más relacionadas con la implementación, como la paginación, etcétera, etcétera. Entonces, debido a que se añade una complejidad en el tipo de preguntas que se pueden hacer, en el tipo de queries que se pueden hacer, pues requiere una aproximación diferente en cuanto a la implementación con respecto a lo que se ha implementado para la versión 1. Es decir, en este caso, o en el caso de CSVS, se integran los servicios Beacon en el backend de la propia base de datos, ¿vale? Entonces, en esta versión 2, lo que hacemos es desarrollar una serie de microservicios específicos, puesto que las queries son algo más complejas, para que haga la consulta directamente en la base de datos de variantes donde se encuentra almacenada la variabilidad local. Aquí tenéis un ejemplo de lo que va a permitir Beacon 2 en el caso de CSVS. En este ejemplo de aquí, la consulta consiste en mostrar el número de muestras que pertenecen a individuos con una variante determinada, pero además especificamos algo más. Especificamos que esa variante se da en malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas y además han sido secuenciadas
con tecnología Illumina, ¿vale? Estos filtros o estos requerimientos se pueden añadir en la propia query de consulta Beacon, de forma que el CSVS, bueno, en este caso Beacon, a través de Beacon, nos devuelve la respuesta, es decir, sí existe esta variante y además hemos encontrado en todo CSVS 12 individuos que tienen esta variante bajo este criterio, bajo esta enfermedad y secuenciadas además con Illumina, ¿vale? Con lo cual obtenemos una información un poco más detallada que si se hubiera hecho la consulta simplemente de la variante en cuestión, como ocurría en el caso de Beacon 1. Otro ejemplo de implementación de Beacon 2, pues lo estamos realizando dentro del programa NOS del CyberER, bueno, que lidera Beatriz aquí presente. Y para los que no conozcáis, el programa ENOD pues nació como un modelo de gestión conjunta para casos no diagnosticados de origen multicéntrico, aprovechando la estructura del propio CyberER. Hay comités transversales y bueno, está dotado de recursos propios y ofrece diagnóstico, consejo experto, reanálisis y reinterpretación de los datos genómicos previos y de, bueno, nuevas pruebas diagnósticas que se desarrollen, que se realicen en el contexto del proyecto. En el área de informática clínica recibimos los datos crudos de las muestras que se secuencian, normalmente exomas y principalmente genomas, son analizados por el área. El análisis de variantes, la priorización de variantes, también la realizamos nosotros en coordinación con otros grupos y la almacenamos en una base de datos no SQL. Entonces, hasta ahora llevamos acumulados sobre esta base de datos, la base de datos que contiene la variante, aproximadamente unas 400 muestras. Y se está gestionando, estamos desarrollando una instancia Beacon de segunda generación donde se implementarán pues algunas de las entidades que permite Beacon 2, como biomuestra, individuo, variante genómica, un conjunto de datos, de forma que se pueda hacer consultas más complejas más allá de preguntar sobre la ausencia o presencia de una variante. Entonces, esta instancia Beacon va a permitir que todas las variantes que se generen en el contexto del proyecto NOS pues sean accesibles por todas las entidades participantes pues en un esfuerzo por compartir este tipo de información útil en el diagnóstico de enfermedades raras. Y para finalizar, de forma muy breve, ya que estamos en este taller donde hay gente de CyberER, hay gente de Proyecto Impact, gente que está con patas en los dos proyectos o en los dos proyectos, pues Impact, como lo conocéis, es la infraestructura de medicina de precisión que se configura a través de pues tres ejes estratégicos y dos líneas transversales, ¿no? Los ejes estratégicos los conocéis, el de medicina predictiva, el de ciencia de datos y el de medicina genómica, ¿no? Y en el contexto de Impact Data, pues hay definido una serie de grupos de trabajo. Jordi, por ejemplo, lidera el grupo de trabajo 3 de datos genómicos y Joaquín Dopazo, desde Fundación Proyecto de Salud, pues lidera el grupo de trabajo 5 de integración de datos. Y es precisamente este grupo de trabajo donde una de las tareas a desarrollar es la implantación de mecanismos para la identificación automática de información genómica relevante o contenido de imágenes médicas que dan respuestas anonimizadas al estilo Beacon, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo esto que estamos hablando aquí, todos los ejemplos que ya están funcionando, pues nos sirven de base para la implementación de estos modelos Beacon en el contexto de Impact Data. Y también de forma muy rápida, porque ya lo ha comentado Jordi previamente, no es cuestión de ser redundante, relacionado con el proyecto de Millón de Genomas, pues es una iniciativa europea, como ya sabéis, para compartir más de un millón de genomas este año precisamente y se pretende construir o tener la infraestructura disponible para acceder a los datos genómicos, procesarlos y, bueno, innovar sobre ellos. Entonces,
se va, o el objetivo principal es construir esta red de colecciones nacionales de referencia con datos existentes o futuros que cumplan determinados criterios o determinados estándares, y se plantea una serie de grupos de trabajos, entre ellos pues el grupo de trabajo 4 relacionado con la federación de la estructura. Lo hemos visto antes. Este grupo de trabajo pues permitirá sentar las bases o el desarrollo de una infraestructura que permita la federación de estos datos, de forma que los datos sean compartidos y sean descubribles. Y aquí, en este grupo de trabajo, pues tanto EGA como Beacon, la primera versión y la segunda versión, pues son partes integrales y patas fundamentales de este grupo de trabajo. Aquí no quiero decir nada más porque, bueno, ya se ha comentado previamente. Y, bueno, agradeceros a todos la presencia en este taller y, bueno, esperando que haya sido de utilidad. Gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora el Boico. También para mi claridad y bajar también al terreno de lo práctico y en el campo de las enfermedades raras, cómo estamos abordando, cómo se aborda este tipo de la implementación de este tipo de técnicas, metodologías que tenemos para facilitar el diagnóstico y el conocimiento. Bueno, voy a pasar a las preguntas. No sé si entre vosotros tenéis algún comentario específico. Se acaba de incorporar también Joaquín Topazo, si quieres comentar algo. Si no, paso a las preguntas y os voy dando acceso. Para Jordi, te preguntan dónde se podrá implementar un EGA y qué posibles implementaciones contemplan. Sí, no he entrado mucho en el tema de EGA, pero la EGA federada tiene básicamente dos tipos de nodos. Unos que llamamos nodos federados, que aunque el nombre es un poco redundante en castellano, en inglés queda un poco mejor, que son básicamente centros de supercomputación que comentaba antes, que ya están diseñados para dar servicio a terceros. ¿Vale? Eso que son centros que van a recibir submissions, van a recibir datos de terceros, van a dar soporte técnico y van a estar integrados en EGA, en el flujo de datos diarios de EGA, de una forma bastante, bastante potente. Pero esto solo cubre una parte de los casos, aunque muchos de los proyectos que mencionamos antes cubren estar en este escenario. Hay otros escenarios en los que hay proyectos más pequeños. Javier mostraba un montón de proyectos con 300, 400, 500 participantes, en los que ya tienen esos datos, ya los usan, ya tienen un ciclo de vida propio, pero quieren formar parte del sistema EGA porque les da beneficios a nivel de visibilidad, a nivel de recursos, como decíamos antes, pues más de tema Beacon o tema de búsquedas y tal. Entonces, para eso estamos desarrollando un concepto que se llama EGA Community, en el que esos nodos básicamente solo les pedimos una cosa, y es dos en realidad, pero básicamente una, y es que tengan un beacon encima de sus datos, ¿vale? Como el modelo que planteaba Javier para la versión 1, eso es perfectamente lícito, o un modelo más sofisticado como el de la versión 2. De forma que esos nodos, sin hacer nada más que poner un beacon sobre sus datos y firmando un acuerdo, por supuesto, porque hay una comunicación y una integración y una serie de cosas, pues podrían formar parte de ese ecosistema EGA. Por tanto, ¿dónde se puede instalar un EGA? Pues si eres un nodo potente, pues en un nodo potente. Por tanto, si eres un nodo federado, por ejemplo, el modelo finlandés es un solo centro, pero el modelo holandés probablemente acaba viendo media docena de centros en Holanda que sean nodos federados, dando servicio a terceros. Y si eres una cosa más modesta, y perdonad, Javier, pero vamos a decir que CSVS sería una cosa más modesta, en el sentido de que estamos hablando de centenares de muestras y solo datos agregados, pues lo puedes poner en tu casa, porque al final ya habéis visto que la descripción que ha hecho Javier es: pongo un SQLite, tengo ahí quizá un millón de variantes, pero no mucha información, porque solo quiero decir si la tengo o no la tengo y quizá el código CD10 en el que está, y poca cosa más, con lo cual eso pide poco pan, ¿eh? Es fácil de poner en cualquier sitio, ¿vale? Se firma un acuerdo y a partir de ese momento pues se puede formar parte de ese ecosistema EGA.
Bueno, también en esa línea preguntaban cómo facilita y agiliza la compartición de datos que el EGA pase a ser EGA federado. ¿Y significa que eso ya, que ya no es necesario aplicar para obtener acceso a los datos si se forma parte de una federación? No, un poco al contrario, ¿eh? Claro. Es decir, perdona, se acabó, ¿no? La pregunta. No. Sí, sigue. Digamos que EGA federada nace por dos motivos. Una es, en EGA nos damos cuenta, que es una cosa que no hay que ser muy listo para eso, de que la cantidad de datos genómicos está creciendo de tal forma que será imposible que una sola institución albergue toda esa información. Eso es bastante evidente, pero lo que no sabíamos es cuándo pasaría, ¿vale? Entonces, ese acuerdo del millón de genomas, de alguna forma, es como un detonante. Nos dice, esto no pasará dentro de 5 años o de 10, pasará dentro de 3, quizá, o queremos que pase dentro de 3. Fijaros que ahora EGA ya tiene 15 petabytes de información, quizá más ahora mismo, no sé, hace unas semanas que no miro los datos, pero tiene unos 15 petabytes triplicados. Estamos hablando de 45 petabytes de datos. Y no tenemos mucha, de hecho, la información, por ejemplo, esos 15 petabytes de Liquid Biobank están llegando. Creo que ahora mismo tenemos 4 o 5 de esos 15 petabytes, ¿eh? Es decir, que dentro de un tiempo estamos hablando de 330, 40, 50 petabytes triplicados, porque una de las cosas que dice EGA es, una vez tengas los datos en EGA, tú los puedes borrar de tu casa. Nosotros nos comprometemos a tener eso seguro durante tiempo, bueno, no podemos permitirnos el lujo de perder ninguna copia, ¿vale? Porque es el original al final, pues los tenemos triplicados. Eso es inasumible para ninguna institución en cuanto a costes. Con lo cual, pronto, bueno, en ese momento nos damos cuenta que eso está llegando y también nos damos cuenta de que en muchos países, por motivos políticos en algunos casos y en otros motivos, porque cada vez más esos datos genómicos vienen de salud y llevan asociados datos de salud, es problemático, es tricky, que dicen en inglés, ¿no? El mover esos datos a otro sitio. Imaginaos cuando Inglaterra dice, yo me muevo, me voy, hago el Brexit, y el EBI está ubicado en Cambridge, ¿no? Y dices, bueno, ahora resulta que sale fuera un poco de la Comunidad Europea los datos, igual vamos a decir los datos españoles, de pacientes españoles con información fenoclínica de datos de española, se va a Inglaterra, que está más o menos en ese momento metido fuera de la Comunidad Europea, ¿no? Pues eso genera una serie de tensiones que, bueno, al final, pues muchos países dicen, no, vamos a tenerlo en casa, pero no es solo para el consumo nuestro. Imaginaros UK Biobank. Imaginaros el beneficio que ha sacado Inglaterra del UK Biobank. Cada estudio que se hace en UK Biobank realmente está hablando de los ingleses. Entonces, la población de UK Biobank, sí, pero es que el 90% son señores que se llamarán John Smith, ¿vale? O Mary Bert, ¿vale? Con lo cual, estás haciendo investigación sobre su salud gratis en todo el mundo. Bueno, gratis tampoco, pero gratis en todo el mundo. Bueno, sí, gratis, de hecho, pagando en realidad, ¿eh? En todo el mundo. O sea, es un beneficio brutal para Inglaterra en este sentido. Pues imagínate, voy a decir, no, me lo quedo para mí, ¿no? Además, he firmado ese acuerdo de que lo voy a compartir con toda Europa. Con lo cual, pues de ahí sale ese modelo fácilmente. Dices, ¿eso va a hacer más fácil la integración? Sí y no. De entrada diría que no, porque ahora vas a tener los datos más separados, pero el modelo es muy similar. Ahora en EGA nosotros no decidimos quién entra y quién no entra a ver los datos, sino el propio propietario de los datos. Simplemente que ahora te los bajarás de Finlandia en lugar de bajártelos de Cambridge o de Barcelona, ¿vale? O te los bajarás de Suecia, ¿vale? O de Barcelona si te bajas del nodo español. ¿De acuerdo? Es decir, en ese sentido no es muy diferente. ¿En qué mejora? Mejora que el hecho de que sea federado hace que probablemente, y es una cosa que está trabajando en Global Alliance y también en Europa, la gente, los propietarios de los datos, los gestores de los datos más que los propietarios, van a tener más peticiones. Y gestionar las peticiones va a ser más complicado, pero va a requerir más tiempo. Por tanto, todos estaremos interesados en que para peticiones sencillas y muy, muy claras, el proceso sea mucho más automático. Es decir, que si tú puedes acreditar que eres Javier Pérez Florido y que estás realmente todavía trabajando, porque no te has jubilado ni te ha tocado la lotería, en la Fundación Progreso y Salud y que tu papel es el de un investigador, automáticamente te da acceso a una serie de datos. Probablemente no los datos completos, pero a lo mejor una serie de datos de resumen, de más detalles,
que no mostraré públicamente, pero que tampoco requieren una autorización súper, súper potente. No vas a ver datos muy, muy personales de, esas, de esos pacientes, con lo cual voy a querer automatizar eso al máximo. Probablemente no al 100%, pero sí voy a decir, bueno, pues me leo rápido, o sea, que haya un proceso que me clasifique esa petición, que me ponga los semáforos en verde, y al final yo diga, pues vale, todos los semáforos en verde, pues venga, adelante. ¿Vale? Un semáforo en rojo, a ver qué pasa aquí. Ah, bueno, no es muy importante. Vale, pues adelante. ¿Vale? Ese es un poco el concepto que entendemos que pasará. Por una parte, tendremos más datos, mejores datos, y por otra parte, probablemente aceleraremos el proceso o simplificaremos el proceso de aplicar esos datos. Perdón por una respuesta muy larga, pero me gusta dar respuestas largas con contexto. Bueno, larga, pero clara. Gracias. Bueno, unas preguntas para Javier. Javier, preguntan, ¿los beacons en CSV permiten explorar la presencia de indels o CNVs también? Y en ese sentido también, si se está, si admiten genomas y si se contempla la ampliación a variantes estructurales. En el caso de... Oh, un momento, ¿se me oye? Sí, sí. Ah, vale, me aparece aquí como muteado, no sé. En el caso de variantes estructurales, estamos desarrollando otra aplicación al estilo CSVS para almacenamiento de variantes estructurales, o sea que irá, digamos, por otro lado. Respecto a Beacon, corrígeme Jordi si me equivoco, pero creo que hay otro grupo de trabajo, ¿no?, específico de Beacons para variantes estructurales. No sé si estoy diciendo una barbaridad. La propia complejidad de las variantes estructurales pues implica que sea un desarrollo completamente distinto a lo que ya hay existente para la búsqueda de SNV, ¿no? No sé si quiere añadir algo. Sí, no. En Beacon 2, de hecho ya lo intentamos en Beacon 1, pero en Beacon 2 hay más foco en las variantes estructurales, pero también son, como está diciendo Javier, ya lo sabéis todos, más complejas. No solo más complejas de definir, es más complejo decir cuál es la variante estructural que buscas, que en muchos casos es lo que llamamos variantes estructurales difusas, es decir, que más o menos tiene que empezar por aquí y más o menos tiene que acabar por allá. Por tanto, son más difíciles de definir y también son más difíciles de hacer queries que tengan sentido, es decir, que tú puedas transmitir bien lo que quieres. Pero en Beacon V2 hay más de esto. Hay incluso un documento que estamos acabando sobre cómo hacer queries de variantes estructurales de diferentes tipos, ¿vale? Y también hay un segundo grupo que se ha creado para continuar trabajando en esto, ¿vale? Es decir, una vez Beacon 2 esté aprobado, que esperemos que esté en abril, hemos pasado como una primera TUV ahora en enero y esperamos la segunda en abril, entonces hay otro grupo que continuará trabajando en la parte de variantes estructurales, ¿vale? Pero están en Beacon 2. Insisto que probablemente la parte del OM será cómo cargar la base de datos para que vosotros podáis hacer las queries bien y las variantes estructurales estén bien representadas en la base de datos. Es un trabajo interesante. Ya os digo, se ha hecho cosas, pero a mí me gustará verlo en el terreno, a ver si hemos mejorado mucho o no tanto. Javier, la implementación de Beacon versión 1 sobre el extracto controlado del inventario de variantes, ¿es algo que habéis desarrollado ad hoc o existe alguna guía? Y si tenéis tal inventario, ¿montar un servicio Beacon es algo ligero o requiere de una infraestructura compleja? Bueno, ya para el caso de la implementación que hay ahora mismo funcionando en la versión 1, se requiere una infraestructura muy pequeñita. Es decir, lo que estamos preguntando es la presencia o ausencia de una variante. Es una pregunta muy sencilla y tal y como está desarrollado, como he comentado, cada vez que se actualiza CSVS, se hace una actualización de la base de datos a la que tiene acceso la API de Beacon, la que está en la parte de Beacon, que tiene únicamente almacenada la información de la posición y la alternativa de esa variante. No hay nada más. Es una base de datos SQL que ocupa en este caso, si no recuerdo mal, creo que eran 10 gigas. No es mucho, pero porque tenemos información almacenada en la mayoría de genomas, pero si se trabaja con datos de Soma, con datos de Soma clínicos, esa base de datos será muy pequeñita. Y la API a desarrollar pues es una API bastante sencilla. Entonces, no requiere de una infraestructura muy, muy compleja, ¿vale? Ya si empezamos a
almacenar otro tipo de información como la que permite consultar Beacon 2, que te permite modelar muchas más entidades, donde sí necesita tener otro tipo de información representada y almacenada en la base de datos y, por tanto, queries más complejas, pues sí requerirá una infraestructura algo más compleja. Pero para una versión 1 es muy sencillo. Y también siguiendo en el nivel técnico, ¿qué ventajas tiene emplear una base de datos no SQL para almacenar estas variantes? Bueno, una base de datos, la base de datos de Beacon V1, que tiene únicamente almacenada información sobre posición y alternativa, te permite utilizar una base de datos relacional simplemente. En el contexto de datos genómicos, donde se almacena otra mucha más información, como por ejemplo anotación de la variante con las diferentes bases de datos que existen de anotación, información de individuos, información de cohortes, etcétera, sí requiere de una base de datos que te permita una flexibilidad que no te ofrecen las bases de datos relacionales a la hora de representar este tipo de información. En definitiva, depende del tipo de información que tú guardes en la base de datos, requerirás una base de datos relacional o no relacional, ¿no? Dependiendo de la complejidad. Preguntan también si los datos derivados de Impact Genómica irán agregándose dinámicamente a CSVS tan pronto como se vayan generando. Pues esta respuesta sí que no la sé. No sé si Chimo tiene que decir algo al respecto. No sé en el contexto de Impact si se nutre la base de datos CSVS. Chimo, ¿estás por ahí? Sí, ¿se me oye? Sí. Sí, sí, la idea es que sí. Esto lo tenemos que hablar y que confirmaron, pero la idea es que sí. Ya tenemos esta base de datos que recoge toda la variabilidad genómica de población española. Lo suyo es que, vamos, la idea es que todo lo que se vaya produciendo se vaya incorporando de forma agregada ahí. Muchas gracias, Timo. Y un par de preguntas así también más técnicas sobre la base de CSVS. ¿Cómo controláis que no haya individuos emparentados en la base de datos? Y también preguntan si en una consulta masiva de variantes podría potencialmente permitir identificar un individuo asociado a un fenotipo. Pues, si queréis, contesto yo. Sí. A la primera, tenemos dos, o sea, pasa por dos filtros los datos antes de entrar ahí. Uno es un filtro precisamente para evitar que se cuele nadie que tenga un parentesco que hemos estimado que sería como, desde luego, más cercano que primo segundo, primo tercero, es decir, los individuos que tenemos ahí no son individuos que están relacionados. Esto es así para que sepamos que no sobrecargamos de variantes porque estamos metiendo pacientes, ¿no? Que no perturbamos las frecuencias. Y lo segundo era, el tema de reidentificación, ¿no? De la posible reidentificación. En principio, esto es como otros beacons, ¿no? El problema de reidentificación, si se hiciesen consultas masivas, pues se podría reidentificar, en teoría, pacientes. La cuestión es que aquí las consultas masivas las podemos detectar. Por otra parte, las consultas que se pueden hacer son como relativamente restringidas. Se puede preguntar por, creo que hasta 3 genes como máximo, de una vez. Y hasta un fragmento genómico que no me acuerdo qué tamaño tiene, pero que no es un fragmento muy grande, ¿no? Esto con la idea de que no se pueda, de una tacada, el tener suficiente variabilidad como para poder hacer la identificación. Y luego, obviamente, si detectamos que alguien está haciendo consultas masivas, pues veríamos qué es y obviamente cerraríamos ese puerto. Entonces, es un problema no solo de esta base, sino de cualquier otra base de datos. Por otra parte, incluso aún reidentificando individuos, están dentro de grandes grupos, con lo cual realmente lo único que se sabría es que el individuo está ahí. Tampoco se sabría exactamente qué enfermedad tiene, como mucho, es que sería muy complicado hacerlo, sería muy complicado. Realmente es el tipo de reidentificación que, desde un punto de vista de protección de datos, hace falta tal complejidad para hacerlo, tal y como está
el diseño de queries que se puede considerar que no existe. Sí, ahí el diseño de Beacon intenta ayudar a la instancia de Beacon a que configure ese Beacon como más se adecue a ese caso. Claro, pensad que no es lo mismo, como estaba describiendo ahora mismo Chimo, un caso en el que Genomics England, por ejemplo, perdón, que vaya mal, que tenga un Beacon con 500.000 pacientes, personas, o una base de datos de una enfermedad rara que solo tenga 100 pacientes en el mundo, ¿vale? Es decir, el tratamiento es diferente, seguramente el tipo de preguntas que recibe también sea diferente. En un caso probablemente estén muy interesados en un, dos, tres, cuatro, cinco, seis genes, y en otro caso pues a lo mejor están interesados justo en lo contrario, ¿no? En la distribución de las mutaciones a lo largo de todo el genoma entero. Entonces, es muy difícil hacer algo, imposible diría yo, hacer algo, una solución que sirva para todos, ¿eh? Entonces, ¿qué hemos hecho? Una combinación de herramientas que cada uno puede usar como le parezca oportuno en su caso. Ejemplo 1, estaba diciendo a Chimo, podemos detectar que una persona está haciendo demasiados queries. ¿Cómo detectamos eso? Pues haciendo que el usuario tenga que hacer login. Es decir, si el usuario hace login, tú sabes qué cuenta está haciendo esas queries. Si el beacon es público, pues no lo podrás saber. Podrás saber qué IP, pero bueno, puedes tener un ataque de 1000 IPs diferentes, ¿vale? Luego, sabiendo la sensibilidad de lo que estás haciendo. Si tú dices, no, estoy haciendo una base de datos de dependencia de alcohol o drogodependencia en general, pues probablemente no sea tan interesante las frecuencias súper bajas, las mutaciones de frecuencias súper, súper, súper bajas, no vayas a singletons nunca y quieras ir a más de singletons y, por tanto, vas a cortar un poco por ahí, ¿eh? Para evitar, porque no tenga tanto interés. Entonces, son este tipo de combinaciones que lo que hay que hacer es que el que configura el beacon sea consciente de qué tipo de dato tiene, ¿vale? Acordaros que los ataques que se han demostrado hasta ahora contra beacons siempre es teniendo el genoma de la persona de antemano, ¿vale? Es decir, yo me voy a un bar donde hemos ido a tomar una copa con Javier, me llevo la copa de la que ha bebido, secuencio su genoma y luego me dedico a buscar en qué bases de datos del mundo puede estar él o sus parientes, ¿vale? ¿Es un escenario posible? Sí, porque el genoma de Javier es muy valorado en el mundo y probablemente mucha gente querrá tenerlo. Pero probablemente se me ocurren otras formas. Si yo quisiera saber cosas sobre una persona determinada, no sé si tomaría todo ese esfuerzo. Es decir, eso es irrelevante probablemente para el problema que tenemos, ¿eh? Pero estamos circunscribiendo el problema a un origen del problema que probablemente ya es problemático de por sí. Es decir, una vez tenga el genoma de una persona, ya hay otras cosas que plantearse también, ¿eh? Déjame que se haga un comentario extra con el tema de la reidentificación, porque a veces no se entiende muy bien. El problema de reidentificar a alguien es por la información que puedes sacar sobre él. No es porque, no es porque sepas su genoma, no es porque se vaya a poder extraer el genoma, ya que los datos están agregados. Es imposible sacar de ahí el genoma de una persona. Esto es un problema sobre todo de los beacons de enfermedades. Si yo identifico que alguien está en una base de datos de cáncer, pues yo sé que tiene cáncer. O sea, esa es la información extra que te dice. Como tú bien dices, Jordi, necesitas tener el genoma de esa persona. Por lo cual es un poco cogido por los pelos. Entonces, quiero desmitificar un poco todo el tema del miedo en la reidentificación. Nosotros lo que tenemos en el CSVS es agregado en grandes grupos de enfermedad y además las queries no se pueden hacer, se pueden hacer quitando grandes grupos de enfermedad, con lo cual podría saber que tiene alguna enfermedad, pero no exactamente qué enfermedad ni qué enfermedad específica. Como mucho, en un caso de casi imposible reidentificación de que un individuo está contenido ahí, ¿sí? Para que pongamos el contexto. Sí, sí, correcto. Bueno, tenemos otra pregunta, que ¿cómo veis la irrupción del blockchain en la compartición de datos genómicos y fenotípicos, como ya hacen empresas como Nebula? ¿Puede tener futuro para compartir entre científicos sin necesidad de una organización central? Bueno,
No, yo no sé qué responder a esa pregunta, porque de hecho... ya sé que es un poquito... Yo creo que está fuera de contexto esto. No queremos responder esa pregunta. Eso es lo típico que dicen, vamos a usar blockchain, pero el blockchain en este caso serviría para si yo vendo mi genoma a alguien, asegurarme que ese no se lo pase a otro alguien. O sea, es una forma de hacer... ¿Cómo le llaman los NFTs estos que están ahora tan de moda, ¿no? Sería una forma de marcar si yo comercializo mi genoma, pero eso estaríamos hablando de un marco en el que se comercializan los genomas y que haya empresas que realmente le interese utilizar tu genoma y vaya a pagar. No sé cuánto pagaría yo por el genoma de alguien, a no ser que sea muy específico, ¿no? Eso ahora mismo yo creo que está fuera de contexto, ¿no? Yo creo que lo más que debes pagar por el genoma de alguien son 1.000 euros, ¿no? Es decir, que es lo que cuesta secuenciarlo, básicamente, ¿no? En Global Alliance hubo un momento en que hubo una iniciativa para intentar aplicar blockchain a todo esto, y luego nosotros mismos, como EGA CRG, estamos en un par de proyectos en los que hay pruebas, dentro del proyecto en general, hay un par de pruebas de concepto de utilizar blockchain para estas cosas. He de decir que, de momento... La iniciativa de blockchain en Global Alliance murió. Yo no estaba involucrado, pero ni no sé por qué motivo, pero hubo un par de plenaries en los que se habló de blockchain, luego se dejó de hablar de blockchain. Y en los dos otros proyectos, yo todavía no he visto unos resultados que me permiten entender muy bien el beneficio de tener eso ahora mismo en nuestro contexto, ¿vale? Es decir, viendo cómo piensan los usuarios que dan permiso y las garantías que piden, habéis visto antes el caso de UK Biobank, ¿no? Que te piden incluso que demuestres que no has tenido quejas en los últimos 3 años, ¿cómo blockchain puede realmente contribuir a que ese modelo descentralizado? Fijaros que os describía, el modelo que está evolucionando ahora es a más centralización por país, ¿vale? Entonces, ¿cómo encaja eso con un modelo descentralizado con blockchain? Técnicamente igual encaja bien o se puede hacer, pero yo no estoy viendo una sensibilidad a que eso sea como una gran necesidad ahora mismo por parte de nadie, ¿eh? Quizá, si me apuráis mucho, las asociaciones de pacientes pueden ver un beneficio en eso. Pero yo creo que incluso tienen otros mecanismos para resolver ese problema si quisieran, ¿eh? Pero bueno, les digo que es una pregunta que yo no sé muy bien cómo resolver. Esas son mis opiniones o mis comentarios, más que son sus opiniones, básicamente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que no hay ninguna pregunta más. Y ya, bueno, para despedir, yo creo que, bueno, si queréis hacer alguna una reflexión general o también de cara al contexto en el que nos movemos, del proyecto IMPACT, de la implementación de la medicina genómica, de cómo todos estos conceptos incorporarlos en el día a día. Bueno, es un poquito para cerrar la sesión. Javier, Jordi, Chimo. Sí, yo quisiera aprovechar ya enfatizando un poco las palabras que ha comentado Chimo y haciendo un poco de publicidad, si me permitía, la herramienta CSVS. No tengáis miedo de compartir esos datos en CSVS, ya como la información es agregada completamente, no existe la posibilidad de identificación y prácticamente todos nos podemos beneficiar de que vuestras secuenciaciones, ya sea de pacientes sanos o sea de pacientes enfermos, vayan a un repositorio común que refleje la variabilidad poblacional española y que sea de utilidad en el diagnóstico de enfermedades y en vuestro día a día, ¿vale? Yo es un poco una pequeña cuña publicitaria que me toma la libertad de decir, pero bueno, quería aprovecharlo también al hilo de las preguntas que se han realizado. Bueno. Yo comentar solo que este es un momento muy interesante para este cruce entre investigación y salud, que el movimiento a nivel mundial es fuerte y que yo no sé si aterrizaremos o no cuando está previsto, pero no lo he comentado. Por ejemplo, el proyecto del 1.000.000 de genomas se está previendo la continuidad en algo que llamamos el Genomic Data Infrastructure y un proyecto se llama el Genome of Europe, que es para secuenciar también, en este caso, otro 500.000 de genomas europeos. Y que todo eso está muy claro que está integrado o debe estar integrado en el entorno de salud
y que es un momento muy interesante, la verdad, en el que todos podemos contribuir con nuestra experiencia desde nuestra perspectiva. Los que estáis más al pie del cañón, pues diciendo esto me sirve o no me sirve, o me sirve más o menos y tal. Los que estamos un poco más en la parte de servicios, pues siendo receptivos a esas necesidades, y las entidades que están financiando, pues también permitiendo que esto continúe y no se muera, porque no es un proyecto, no me gusta la frase de esto es una maratón, pero no es un proyecto que podamos hacer en 6 meses, es un proyecto que pide cierto tiempo y, por tanto, una financiación constante y un esfuerzo iterativo continuado, pero que creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Cuando vais leyendo cosas sobre la aplicación de genómica a salud, probablemente no es tan inmediato como muchos hubiésemos creído cuando salió el proyecto humano, el genoma humano, hace 20 años, pero que va dando frutos, más lento, pero va dando frutos. Nada, ánimos, venga, a trabajar mucho, que todo esto está muy divertido todo esto. Sí, sí. Bueno, Simo, si quieres comentar algo, y ya digamos, cerramos contigo ya la sesión. Y muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Bueno, no sé si Simo tiene problemas. Bueno, pues si no, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias por estar aquí y por el interés que ha generado este campo. Bueno. Gracias. Cerramos aquí la sesión. Gracias.